Hello, hello, guys. Good evening. Teacher. Good evening, guys. Sorry for the lateness of 2 minutes. Sorry, but I had a problem connecting before, so that's why I came late. 2 minutes late, but I'm here, okay? So thankfully, I was able to connect myself. Hello, Sabrina. Hello, Carla. Hello, Kenny. Hi, Jessica. Hi, Lucia. Hi, Lizette. Hello, hello, Jaime. Hi, Maggie. Hi, Estefania. Hi, Mabel. Good evening. Hi, teacher. Hello, Jerita. Hello, Marielos. Hi, Walter. How are you guys? How are you today? Fine? Fine. Let me see. Jonathan, I believe. Okay. We will start this in a few seconds. Just one moment, guys. A pesar que no me gusta. Ahí te dejé café también para que agarres. Y quedó bien bueno. Bueno, fuertecito, va. A mí así me gusta. Okay, guys, I believe we will start. Let me see. One moment. Guys, creo que a la mayoría ya les cayó la encuesta, ¿sí? Sorry. Así que le voy a pedir que el día de mañana, guys, vamos a hacer esta encuesta together, ¿ok? La vamos a hacer juntos el día de mañana en clase. So, me ayudan, please, a esperarnos hasta el día de mañana para hacer la encuesta. So, traten de no faltar. Denme un segundito, guys. E iniciamos. Solo one moment, please. Okay, guys, let's see. Let me share the screen. Oh, let me go through the attendance list before to start. Voy a pasar la attendance list primero, guys. And then we will start, okay?
Okay, guys, so today is Thursday the 7th. Tomorrow is the last day of this course. And you go to vacation, okay? You end the course. So let's go with the attendance list. Angela Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Cristian José López Pérez. Present. Estela Mabel Orellana El Cid. Present teacher. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Ismael Arturo Morán Vázquez. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexis González Torres. Jorge Antonio Feliciano Rivera. No voy a compartir contigo a mí. José Nelson Ruiz Moreno. Present teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Present teacher. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Luis Ernesto Gómez García. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Walter Alexander Lemus Medina. Present teacher. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Present. Lucía Azucena, chica de Claros. Present. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Lizeth del Carmen Hernández Smith. Present. Okay, great. Okay, thank you for that, guys. Let me share the screen and we will start the class, okay? Just one moment. Ah, pues no, teacher, siempre me saca. Ahorita les voy a mandar la captura. Va, está bien, uh-huh. Mándame la captura para yo reportarlo para mañana, please. Va, ok. Thank you. Ok, guys, I'm sharing the screen right now. Denme un segundo mientras carga, please. Denme un segundo, because it's not charging. I mean, it's not loading. Okay, here we have. Okay, guys, so today we will talk about how to use serial conditional. This is the class 19, okay? No sé si ya pueden ver la pantalla, guys. No? Yes, teacher. Okay. Sorry, give yes. me one second. Deme un segundito, sorry.
Okay. So guys, yesterday we were discussing about the three uses of the gerund. So right now we will have a like a kind of review about the three uses of the gerund, and we will continue with the next topic, okay? So dijimos que los tres usos, the three uses of the gerund, guys. Bueno, actually tiene four uses, right? The first use is the present continuous. Whenever we say we are working, we are jumping, you are eating, I am listening to music. So this is the present continuous, o puede que esté en past continuous. No sé si el past continuous, creo que no lo hemos visto, pero igual. En sí, el gerund se utiliza para el continuous, el tiempo continuous, right? Ya sea present or past continuous. Ese es el primer uso. El second use of the gerund, guys, es como un subject, ¿ok? Como subject. Dijimos de que subject puede, el subject es cuando hablamos, perdón, el subject es de quien se habla en la oración, right? So, podemos decir de quién se habla o de qué se habla en la oración. So dijimos que el subject can be a person, can be an animal, can be an object, can be an idea, or can be an action. En este caso, guys, increasing ourselves is mandatory, is the action, okay? We're talking about the action. ¿Y cuál es la acción? Increasing ourselves, okay? So, incrementar nuestras ventas es la acción. ¿Y qué estamos hablando de incrementar las ventas? Estamos diciendo que es mandatory. Mandatory, ¿ok? Producing high quality goods, it's our target. ¿Ok? Dijimos también que no solamente podemos hablar en verb to be, sino que también puedo decir increasing ourselves, help to get more incomes, ok? Help to get more incomes. También puede utilizarlo con otros verbos. So, acá, what I need to tell you, or the point, el punto es, guys, que we use the gerunds as a subject, ok? Then, the second use is after some verbs. Después de algunos verbos, yo les compartí a ustedes, de hecho, el día de ayer, una lista de verbos. Y también en la, ya más noche, le compartí un link donde explicaba más o menos por qué hay unos verbos que tenemos ing y otros que tenemos infinitivo. Si no ha visto el link, véanlo para que podamos comprender mejor. Pero esta es una, hay verbos que solamente toman gerundios, ¿ok? Y esos verbos son los que yo tengo acá, ahorita se los muestro. Son estos. Esos son algunos de los verbos que toman gerundios, ¿ok? Entonces yo digo, I enjoy living in France. I fancy seeing a film tonight. We discuss going on holiday together. I dislike waiting for buses, ¿ok? Pero muchos me decían, teacher, pero entonces yo no entiendo porque yo sé que el gerund significa ando o endo. No, el gerund, guys, solo significa ando o yendo en el presente continuous y en el pasado continuous. Aquí ya no significa ando o yendo. Ok, aquí se lee como verbo normal, solamente que se pone en gerundio. Por ejemplo, en el número uno, en el ejemplo del enjoy, I enjoy living in France significa yo disfruté. El primer verbo es el que a mí me conjuga el tiempo, no el ing, no el gerund. Entonces acá digo, I enjoy living in France. Yo disfruté vivir en Francia. Ok, él me recomendó, ok, quedarme en el Grand Hotel. Ok, ellos recomendaron, they recommended meeting, oh, ellos me recomendaron reunirme temprano. Ok, ella, she avoided talking to her boss, ella evitó hablar con él, ella evitó en pasado hablar con su jefe.
Entonces, si se fijan, es nada más cuando nosotros tenemos un verbo después de otro. Cuando tenemos un verbo después de otro, normalmente utilizamos el to y decimos, I want to eat pizza. I have to go to the meeting. Entonces, en vez de utilizar los infinitivos, utilizamos el gerund. Pero hay una excepción en los verbos. O sea, estos verbos que yo les he mandado son los que llevan el gerund sí o sí. ¿Ok? So, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? Is there any question about this? No question? Ok, let me go back to the explanation. ¿Sí? Teacher, ¿cómo saber en cuáles usar tú y en cuáles usar el infinitivo? Solamente, Kenny, by memorizing the verse. I mean, teniendo la lista de verbos. Es como que yo, ok, la lista que yo le estoy dando, esos son los verbos que se ocupan con gerund. O sea, usted tiene que saberlos, ¿sí? No hay como una fórmula, ¿sí? Solamente es la regla que esos verbos que yo les mando ahí son los que ocupan en gerund, con gerund. Hay más verbos. En el link que les mandé ayer, yo les compartí todos los verbos que toman infinitivo. Yo sé que esa clase no la hemos visto, pero en avanzado se los mando. Y están todos los verbos que toman gerunds. Hay también verbos que toman los dos. Gerunds en infinitivos. Pero solamente FYI, solo para que lo sepan, no los quiero confundir, pero la razón por la cual, y Sabrina me preguntaba, estoy el teacher, pero ¿por qué? ¿Por qué, por qué en algunos verbos ocupamos gerund y por qué algunos infinitivos? Porque, guys, hay algunos verbos que si usted pone un infinitivo en vez del gerund, usted cambia completamente el significado del verbo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, I stop smoking, yo dejé de fumar, I stop smoking. Pero ¿qué tal si yo digo, I stop to smoke? Ok, I stop to smoke. Si yo ocupo en la segunda un infinitivo, lo que yo quiero decir ahí es que yo me paré, iba caminando, me paré para fumar. Entonces, si aquí se fijan, los infinitivos y el gerundio hay un propósito y el propósito es que cambie el significado. Por eso es que tenemos que respetar las reglas que tenemos acá. Y entonces quiere decir que stop es un verbo que toma los dos. Pero esos verbos que yo estoy presentando en este momento solo toman gerundios. Hay verbos que solo toman infinitivos y hay verbos que toman los dos. Y esos verbos que toman los dos son los que cambian de significado si yo lo ocupo ya sea con el infinitivo o lo ocupo ya sea con el gerundio. Cuando yo hablo de infinitivo, guys, hablo de esto. Sorry, siempre me pasa esto que dejo de compartir. Ok, cuando yo hablo de infinitivo, hablo de hacer esto, miren. I enjoy to live. Este es el infinitivo. Ok, y el living es el gerundio. Entonces, ayer les mandé un link, guys, donde ustedes van a ver... muy bonito el link, les explica cuáles son los verbos que toman infinitivos y cuáles son los verbos que toman gerundios. Y ahí especifica, ¿verdad?, cuáles son los verbos que toman los dos y de qué manera cambia el significado si usted cambia los verbos. Así que eso es más que todo, de verdad no los quiero confundir con eso, pero mi misión es decirle la razón por la cual nosotros estamos haciendo esto. Teacher, pero ¿por qué tanta confusión? ¿Por qué tanta cosa? ¿Por qué entonces tengo que utilizarlo? Es por eso, ¿ok? Así que pues, en su momento, en un nivel más alto, usted va a tener la oportunidad de ir a ese tema detalle por detalle y estudiarlo de la mejor manera. En este momento, acuérdese, es una introducción a los gerunds. Bueno, ya habíamos tenido, como una introducción como esta, un poco... como bien básica, pero esta es otra introducción y así vamos, paso a paso. So, este es el second use.
Ese es el segundo uso. Vámonos para el tercer uso. Y el tercer uso que es que el gerund is used after a preposition. El gerund está, se utiliza después de una preposición. Ese uso usted ya lo sabía. El curso anterior creo que lo repasamos este, donde después de una preposición va un ing. For example, I'm interested in buying raw material. In, la preposición. I'm concerned about, después de la preposición, ing, about asking for money. Estas reglas, guys, son súper importantes, son súper esenciales para que ustedes puedan al final entender y manejar este idioma. So, súper importante. So, estas son las tres usos del gerund, además de utilizarlo en el presente o en el pasado continuo. Do you have questions about this? Teacher, este, yo me equivocaba con respecto a la palabra esa, interested. Ajá, interested. Interested. Ajá, yo decía interesting con ing al final. Ah, yes, interested. Ajá, y then I have a question, teacher. I can say I was living in France. Is correct or no? Sí, I was living in France. Sorry que apagó la cámara, pero I'm drinking water. I was living in France. Sí, yo estaba viviendo en Francia. Usted me está ocupando el primer uso y el primer uso era ocupar el ing en el presente continuous o en el pasado continuous. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, I can say. Sí, sí lo puede decir. Ok, sí, porque si se me olvida la otra, bueno, lo que usted está explicando, pues, o sea, me recordaría más fácil de esa. De pero esa recuérdese forma. De que esa que usted me está dando es uno de los usos. El otro uso es como sujeto, uh-huh. El otro uso es como lo ponemos el ing después de algunos verbos y ponemos el ing después de unas preposiciones, pero sí. Es uno de los usos. Ok. Mm-hmm. Thank you. You're welcome. Guys, sí, any other questions? Sí, Sabrina. No sé si yo me estoy adelantando, pero cuando lo vamos a aplicar en pregunta, según el contexto, vamos a usar ya sea el did, el do, cuando queramos ocuparlo en pregunta. Por ejemplo, ahí en increasing our sales is mandatory. Yo diría, is mandatory. Is increasing our sales? Is increasing our sales mandatory? Ah, porque es el subject, ¿verdad? Porque es el subject, exactly. Y en el otro uso, como después de un verbo, I think that I prefer, sería... Do you prefer getting a bank loan? Exacto. Con el do. Exacto. Okay. Thank you. You're welcome. So recuérdense que esos tres usos, se va a utilizar ya sea en una oración afirmativa, en una oración negativa o en una oración interrogativa, right? Sorry. Me ha dado hipo. So, any other question, guys? ¿Preguntas? No questions? No, guys? No. No. Okay. So, now guys, we have an exercise and the exercise is to complete the conversation with the gerund forms of the verb. Vamos a completar estas conversaciones con el gerundio, con la forma del gerundio de los verbos. Then compare with the pronoun. Okay? So, let me see.
we will go ahead and work on this. Voy a hacer pairs right now para trabajar en esto, guys. Y tengamos la ayuda de su partner. Les voy a mandar esta captura ahorita al WhatsApp para que empecemos a trabajar. Questions about these guys? Preguntas de lo que vamos a hacer en este momento. Sí. Yes. Creo que esas son igualitas a las que aparecían en la tarea 18. Yo honestamente las hice, pero no le encontré mucho sentido. ¿Sí? Creo que, no sé si a Milcar mandó la captura al grupo y ahí me fui guiando. Pero sí, así yo solita sí traté y no le encontraba sentido. Me habla de la tarea. Sí, es que la actividad que vamos a hacer ahorita, creo que son los mismos, o sea, son muy similares a la tarea 18. De hecho, creo que es la misma. Really? Sí, entonces sí, yo casi que no la entendí. Me guié por la captura de pantalla que envió Marcos. Ahí me fui guiando, pero así yo solita sí no lo hubiera podido hacer. O sea, no. Oh my God, I hate that dog. De verdad, odio a esa perrita. La odio a esa perrita. Sorry, no quisiera odiar, pero es que le agarra bien feo. Ay. Ajá, pone a ladrar bien horrible. Yes. No es mía, es de mi vecina. No es mía, es de mi vecina. Pero oh my God, le agarra tan feo de estar ladrando y ladrando. No, pero lo que les estaba contando es que mi perro fue novio de ella, pero solo la utilizó. Y miren, si las primeras veces venía, ay, bien desesperado por ir donde ella. Entonces, después de que la utilizó, ya no le hizo caso. Y yo le digo, por tu culpa, le digo yo, porque andabas ahí con esa perrita y ahora ni caso me la haces y ahí viene a ladrar. Está bueno. ¿A qué? Está bueno. Dice. No, sí, porque la utilizó, quizás por eso se está desquitando, ¿verdad? Y me le quedo viendo bien enojada, porque le digo, vaya a callarla, porque es su novia. Y él no se hace cargo. Ya ni lo llega a oler tan siquiera. Los hombres, ¿verdad? ¿Cómo lo utilizan? Ah. No, guys, no sean así. ¿Saben que les voy a contar algo? Ahorita mientras estoy haciendo los breakout rooms. Ayer estaba en una clase con mi otro grupo, ¿verdad? Antes, la clase que tengo antes de ustedes. Y teníamos un reading. Y ese reading se trataba de qué, permítanme. Uy, no, era un lice, era un video que estábamos viendo. Y ese video se trataba de... Oh my God, se me olvidó. De pasado continuo. El pasado continuo estamos viendo con ellos. Y en ese video aparecía el muchacho con la muchacha, o sea, como que eran esposos, y le decía que por qué no contestaba la llamada, decía así. Y ahí él le empezaba a decir por qué, oh, que estaba en no sé dónde y tuvo un accidente, dice así. El video, ahí se lo voy a mandar, tuve un accidente, dice, y me hicieron una cirugía. Y ahí aparecía en la imagen, ¿verdad? Como que estaban hablando. Y de ahí, en ese momento les digo, chicos, voy a parar un momento porque no sé qué pasó. Y en ese ratito les dije yo, ¿le creen usted? ¿Do you believe him? ¿He had a surgery? Porque es como que la esposa le estaba diciendo, ¿dónde estabas? ¿Por qué no me contestaba? Y él viene y le dice, es que tuve una cirugía y bien tranquilo, ¿verdad? Como que nada. Y yo, no, I don't believe him, no le creo que él tuvo una cirugía. Y de ahí se puso a decir que el carro le dio vuelta, que llegó la policía y que luego el doctor llegó y que no sé qué estaba haciendo con su pierna mientras él estaba dormido. Entonces toda la historia que estaba dando
nada, no le creía yo. Y todos se pusieron a debatir, mis alumnos, diciendo que las mujeres éramos tóxicas y que no sé qué. ¿Y por qué no me creen? Y al final, todos los alumnos, mis participantes, defendiendo al muñequito del video. So, fue bien gracioso, pero les voy a mandar el video. Y usted salió de bandido, tío. No, y lo que les quiero decir es que al final del video sale que el muchacho está con una botella de vino. Y vengo yo y les digo, pero entonces, ¿qué está haciendo esa botella de vino ahí? Les digo yo así. Y me dice, es para el dolor, para que se le quite el dolor. Por eso me dicen ellos. Y ellos defendiendo al muchacho, al muñequito ese. Pero se lo voy a mandar ahorita para que de verdad más o menos tengan la idea de lo que estoy hablando, porque puede ser la ticha de lo que está hablando. A ver, ni le entiendo. Okay. Pero ahorita se los mando, yo se los voy a mandar, solamente estoy haciendo los breakarounds. Uy, I'm looking to Mabel. Mabel, oh, here you have. Here you are. No, es que en la lista no la veía, Mabel. Oh my God. Ahorita voy. Solo que estoy viendo los, quiénes son los, solamente confirmando listeners, Jonathan, Nelson, Amilcar sería. Jonathan, Amilcar. No, teacher, me no. No, usted no, ah, sorry. No. Jonathan, Nelson, Maggie, Luis e Ismael, right? Me avisan ahí si alguien dice que no, guys, porque a veces los paso a las rooms y me dejan hablando al otro compañero. Entonces, por eso necesito que me digan, guys. Déjenme ver. Hola, teacher. ¿Ya me puede incluir, teacher? Ya terminé. Ya terminé. Okay. Sí, acabo de terminar. Thank you, Nelson. ¿Todo bien? Yes. Sí, sí. Que estábamos coordinando ahí un trabajito todavía. Que nos había quedado pendiente, pero ya salimos. Thank you. Ahorita lo asigno, Nelson. Vaya, guys, ahorita los estoy asignando. Teacher, y lo que vamos a poner son esas palabras que están ahí en las rayitas. Exacto, esos verbos va a utilizar con ing. Esos okay. Verbos los va a transformar en gerund. Por ejemplo, asking. Ajá, asking. Okay. Luis, Ismael, creo que. Guys, click on join, please. Uy, a Ismael lo asigné y me dijo que no podía. Déjame un segundo. Ismael, 5. Guys, denle click on join, please. Click on join. Ismael, Luis, Maggie y Jonathan los asigné en una sola room de los listeners. Marta, dele click on join, please. Julio, click on join. Julio, Marta, please. Lizette, click on join, please. Ah, okay, great. ¿Quién me hace falta?
Teacher, no nos puede mandar una captura. Creo que está. Ya se las mandé. This exercise, we need to use this verb in form gerund form. Ahorita voy. Guys, sorry que los interrumpa. Now that I am here, I will ask you just one moment to go to the bathroom, okay? Sorry, pero I will ask you this moment, okay? Okay. Okay, ya lo tengo. Vamos a completar la oración, Mr. Jaime, según entiendo. Sí, solo vamos a cambiarle el verbo, no como está ahí en esa forma, sino que agregándole el ing. Ajá, con el gerundio que lo llaman. Ajá. En el primer ejercicio está así como, do we start giving Christmas week off? El otro, el que vamos a utilizar ahí es el giving. Giving. Sería giving. Ajá. Giving, ajá. ¿Verdad? En este caso, Mr. Jaime, perdón, ¿es giving o givening? No, yo lo he escuchado como giving. Sí, ok. Giving. De ahí en el paying. En el prefer, segundo, paying. Sí. I prefer paying them to work one more week plus bonus. He says yes. Yes, I am. Do you have I love you? En ese renglón que corresponde a otro verbo de eso. Ahorita vamos a ver ese. Dice, are you interested in having new ideas for products? Yes, I am. Do you have? Do you have? Do you have? I love. I love getting some. I love getting some. Okay. Vamos a ver la siguiente. Toma nota ahí. No, del ahí donde usted iba leyendo, yes, I am, do you have? Ahí, pero dice, I love getting some. Ajá. ¿Qué antecede antes del some? Yo le he puesto getting. Uh-huh. Yeah, okay. Y en este que en este se repite el paying otra vez en el 3. Sí, digo yo. Okay. La practicamos. Sí, yo. Bye.
do we start giving 2 Christmas week off? I prefer buying them to work on my week. Are you interested in having new ideas for products? Yes, I am. Do you have? I love getting some. Providing salaries to employees each month is our priority. I totally agree with that. Besides hiring. The last is, are you worried about the bond for the new loans? Are you worried about? Interesting. Teacher, how do you pronounce interested? Interested. Interstill. I totally agree with that. Totally. That's right. Totally. Employees. Employees. Así se pronuncia. Hiding. Let me see. Yes, providing. Mm-hmm. Okay. Ya terminamos, teacher. Solo estamos practicando la conversación. Oh, thank you, girls. Solamente déjeme verificar si los demás terminaron, okay? Thank you, girls. Okay. Are you worried? Highly. Sí, porque. Providing. Proporcionando nuevos trabajadores. But hire is contratar. Hires, ajá. Es siempre casi lo mismo. Le dejamos hiring entonces. Hiring. La 4. Worried about us. The bank for the new loan. Are you worrying about the bank for the new loan? Lo vamos a poner en pasado. O en gerundio. O sea. Providing. Okay, are you worried about hearing new workers has to be another one? Number one is is giving
Teacher, I have a question. Yes, Christian, tell me. I don't understand. Hmm? I don't understand. You don't understand. I was thinking, but I don't understand. And you, Walter? I fill out the homework, but it's not clearly for me. Okay, what you need to do, guys, is to follow the rules, right? To follow the rules. For example, let's say in the number one. We will do it together. Yo las he hecho, o las hemos hecho con Walter. Yo las he hecho a simple lógica. Okay. Pero no tengo claro el cómo usarlo. O sea, lo he hecho a simple lógica y porque conozco la ING de los verbos, porque algunos ya me los puedo de memoria. Okay. Y así, o porque he escuchado las palabras o cómo se usan en otras personas. Pero que yo sepa cómo usarlo, cómo aplicarlo, todavía no me ha quedado claro. Vaya, es lo que yo estaba explicando ahora como review y lo expliqué el día de ayer también, guys. Básicamente tenemos que... Ahorita lo que hemos visto con ustedes, cuatro usos del gerundio. El primero es que lo utilizamos en el presente continuous o el pasado continuous. I was working in the office. Yo estaba trabajando en la oficina. O I am working in the office. Yo estoy trabajando en la oficina. En la oficina quiere decir que eso es ando yendo, ¿verdad? Pero también el gerundio se utiliza en los sujetos. ¿Cómo así que en los sujetos no solamente van a ser nombres, sino que pueden ser acciones? O sea, yo puedo hablar acerca de una acción. Yo puedo decir que contaminar los ríos es malo. ¿De qué estoy hablando? De contaminar los ríos. ¿Y qué estoy diciendo? Que es malo, ¿sí? Entonces, un sujeto puede ser un nombre, una persona, un animal, una cosa, una acción, una idea. Entonces, acá el sujeto es increasing ourselves. Increasing ourselves es el hecho de incrementar las ventas. Acá no estoy hablando de ando yendo anymore, ¿ok? Solo estoy diciendo que el gerundio yo lo ocupo como sujeto. La función del gerundio es como sujeto y es algo que usted está viendo acá. Entonces yo digo, increasing ourselves is mandatory. Producing high quality goods is our target. Usted está hablando de esto en la oración. Producing high quality goods es el sujeto porque de eso estoy hablando. De producir... oh my God, I don't remember what is it. Ayer lo dijeron and I remember the word. No, calidad, mejor calidad. No, pero es de goods. Uy, creo que es... No, it's not ganancias. No, 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 goods. I don't remember. Pero ayer lo estaba mencionando. No, bienes, exacto. Entonces, bienes, producir bienes de alta calidad es nuestro propósito o es nuestro objetivo. Entonces, producir bienes de gran calidad es el sujeto. ¿Por qué? Porque de él estamos hablando, de ese hecho, de esa acción, de esa idea. Entonces, ahí yo lo utilizo como un subject. Independientemente si yo estoy hablando de afirmativo, negativo, de una oración, pero ustedes siempre busquen el sujeto de la oración. Lo ocupamos también como segundo uso después de algunos verbos. Yo les mandé la lista de los verbos, ahora se los enseñé. Esos verbos son en específico, ¿ok? Dijimos de que es una regla. No hay una fórmula para saber qué tipo de verbos, no. Solo memorizar qué tipo de verbos llevan o toman un gerundio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá en la primera, ¿cuál aplica? Y en la segunda, ¿cuál aplica? En la primera conversación aplica el segundo uso. Que es que dice que después de algunos verbos yo utilizo el ING, ¿sí?
Ahora, en la tercera, en tercer uso, dice que lo utilizamos después de una preposición. Esta regla ya la sabíamos. Después de una preposición, nosotros utilizamos ing. Por ejemplo, I'm interested in buying raw material. I'm concerned about asking for some money. Yo no digo I'm concerned about ask. No, I'm concerned about asking someone for some money. Entonces son reglas, son usos que tiene el gerundio, ¿sí? Y que se aplican en cualquier estructura, en cualquier tiempo, en cualquier estructura. No quiere decir que solamente estamos hablando del presente, pasado, futuro. No, se aplica en cualquier tiempo, en cualquier estructura. Por eso es que usted va a ver preguntas acá, pero al final siempre se aplica en la regla, ¿verdad? Por ejemplo acá, are you interested in, ¿cuál regla aplica? Aplica la preposición. Después de in, preposición, voy a tener un ing. Déjenme ver, acá está uno de un subject, miren. Creo que este sería como providing. Providing salaries to employee each month is our priority. Entonces, todo eso es el sujeto, todo eso, porque yo estoy hablando de que brindar los salarios a cada employee cada mes es una prioridad. Y acá es un verb to be el que ocupo. Entonces, eso lo podemos utilizar en cualquier estructura, en cualquier tiempo. Esos usos, los tres usos que este día estamos hablando. No sé si está un poco más claro. En el caso de la 1 y la 4, que las respuestas tienen su propia pregunta, ¿el gerundio tiene que ser el mismo en ambas o diferente? La número 1 y la 4, ¿me está diciendo? Sí. Independientemente, si es pregunta o respuesta, estamos hablando de lo mismo, usted siempre se va a fijar de la estructura. ¿Sí? Porque qué tal si en esta oración yo le pongo el gerundio siempre, pero el que usted tiene que completar es después de una preposición. Entonces, después de la preposición se le va a poner el gerundio. So, acá está independientemente de eso, pero en esta ocasión sí, al parecer pregunta y respuesta aplica la misma regla. Porque acá dice I prefer a nice story y después de un verbo utilizo el gerundio. Y en la 4 dice about después de una preposición. O sea, simplemente son coincidencias que las quisieron poner así, pero si yo quiero hubiera podido poner en la pregunta que usted me complemente después de un verbo y en la respuesta después de una preposición. Sí, la pregunta es si voy a usar el mismo gerundio o uno diferente en la respuesta. Dependiendo de la respuesta. Si yo digo, por ejemplo, do we start? Vale, vamos a decir esta. Do we start? ¿Cuál es la respuesta de esto? Do we start giving? Creo que es. Do we start giving to Christmas week off? I prefer giving them to work one more week plus a bonus. Déjeme ver. Son 1, 2, 3, 4. Pero entonces le sobra un verbo, porque creo que un verbo se tiene que aplicar para cada uno. Por eso era la pregunta, porque yo entiendo que si tenemos 8 líneas a completar y 8 verbos arriba para hacer el gerundio, es una por cada una, ¿verdad? No nos tendría que sobrar. Pero exacto. ¿Por qué voy a cambiar gerundio de pregunta a respuesta si estoy diciendo lo mismo? Do we start giving to Christmas week off? I prefer give. I prefer giving to work one more week plus a bonus. Ok, déjeme ver cuál es la respuesta a eso porque I don't know it. Do we start giving to Christmas weeks off? I prefer asking... Having, providing, getting, hiding, selling. Espérame, que no sé cuál es esta. Ya le verifico. It's paying. The answer is paying. I fill out the form. It's the same. Same question. ¿Cómo así es the same? Son las mismas de la tarea, son las mismas preguntas de la tarea. No es que yo no sé las tareas, chicos. No, pero me salió buenas cuando le puse paying.
Sí, pero es que la diferencia de la tarea esta, Walter, es que la tarea no tiene una pregunta antes. ¿Cómo no? Y esta tiene una pregunta antes. ¿Cómo no? La tarea tiene A y B. Solo que no estén todas estas, pero sí está. Ok, yo creo que Cristian lo que me quiere preguntar es por qué no utilizamos el mismo verbo, ¿verdad? No, ¿do we start giving to Christmas weeks off? Realmente. Eso es lo que yo encuentro confuso, porque el uso del gerundio, pues yo ya lo conozco, y los gerundios hay unos que ya me los puedo de memoria. Entonces lo que yo no comprendo es que por qué en este ejercicio no puedo usar el mismo gerundio en la respuesta. Vaya, realmente sí, ahí, sí, Cristian, realmente ahí, este, primero que todo, esta es una yes, no question. Do we start, chalala. Entonces, acá, gramáticamente, si nosotros nos ponemos a realmente analizar esto, tendríamos que haber contestado, ya sea, yes, we do, or no, we don't, ¿verdad? Pero en ese caso, no está. Y no quiere decir que por eso que okay, no le entendemos, sino que puede ser que la otra persona me lo esté respondiendo con otra oración porque la otra, o sea, él tiene otra idea, pues. Entonces, en vez de decirme cómo me debería de contestar gramáticamente, me está cambiando todo. Es como que yo le diga, entonces, vamos a continuar. Brindando sí, como que yo le diga vamos a ir a la playa y usted otra. Me diga, yo prefiero ir a la montaña. Ajá, entonces vamos a ir a la playa. Yo prefiero ir a la montaña. Entonces ajá. Es como eso. Y sí, puede ser que hay mucho de qué confundirse por el hecho de que no seguimos gramaticalmente una estructura, pero yo creo de que es como más aplicado a real life conversation, ¿verdad? Que la persona le está cambiando completamente todo. Pero según el ejercicio, sí vamos a utilizar uno por cada espacio. No sé si eso tal vez le confundía a Cristian con lo demás del uso de gerundio, todo bien. Sí, es que es lo que yo le decía, gerundio, pues yo ya lo vi anteriormente y hay algunos que ya me los puedo de memoria, otros no, no me los puedo todo. Pero yo sí hallaba como que chocaba el hecho de hacer la pregunta con un gerundio y al momento de contestar usar otro, porque no sobraban verbos. Y el objetivo era que no nos sobraran. Sí. Ah, pero como usted dice, puede variar la respuesta que nos está dando a otra persona. Yes, it can be very. I mean, grammatically, it's not like, okay, right? But what if the other person is answering a different way? So that will be completely different. Guys, we will go back to the main room because everyone is asking me why we are not returning. So we will go back to the main room, okay? Hello, hello, guys. Sorry que nos tardamos un poco, pero we had a discussion with Christian about one activity and with Walter. That's what I had a lot of time there, but sorry. But you're done, right? Solamente quiero saber quién es el C6 2020. ¿Quién es el C6 2020, guys? Por favor, ponga todos su nombre completo. C6 2020. A ver quién es, teacher. Que se identifique. No, I don't know. C6 2020, ponga todo su nombre, please. Soy yo, teacher. Marco. No, usted no es. Marco, ¿qué te pasa? ¿Cuál soy yo? C6 2021. I don't know, guys, but I removed it. Marquito, ¿qué te pasa? ¿Estás poniendo nerviosa la teacher ya? Tranquilo, mejor tantos días, nada más. Estoy bromeando, teacher. No, no, I removed it. Sorry, pero sí se tiene que poner todo el nombre, guys. So it's suspicious, right?
Okay, so let's see. Voy a pasar la lista rapidito, guys, y luego vamos a hacer la discusión de las sentences. Okay, Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Cristian Josué López Pérez. Present. Estela Mabel Orellana del Cid. Present, teacher. Liliana Carolina Calderón Cisneros. Ismael Arturo Morán Vázquez. Ismael Arturo Morán Vázquez. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexis González Torres. Jorge Antonio Feliciano Rivera. José Nelson Ruiz Moreno. Present. Julio César Ramírez Arévalo. Present. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Present, teacher. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Luis Ernesto Gómez García. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present. Marielo Janet Cornejo Erazo. Marta present, Lidia Godínez. Present. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Walter Alexander Lemos Medina. Present. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Present. No pudiera. Lucía Azucena Chica de Claros. Present. Turma Yerixa Oliva Córdoba. Present. Constanza Zumara Cáceres Trinidad. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Lizeth del Carmen Hernández Smith. Present. Okay, guys, let me share the screen y vamos a discutir este ejercicio, okay? So we'll do it together, lo vamos a hacer juntos, guys. Let's see, number one, do we start, what should I put here? Giving, okay, do we start giving? Do we start giving two Christmas weeks off? I prefer paying them to work one more week plus a bonus. Okay. Paying. Number two, are you interested in having having new ideas for products? Yes. Yes, I am. Do you have I love okay. I love girl. Sorry, which one? Getting some. Getting. Are you interested in having new ideas for products? Yes, I am. Do you have? I love getting some. Okay, good. Let's see. What about number three? Providing. Sorry, two, three. Providing? Providing. Okay. Providing salaries to employees each month is their priority. Okay, I totally agree with that. Besides, hiring new workers has to be another one. Great. Are you worried about asking? Are you worried about asking the bank for the new loan? Yes. Okay, not really. I'm more concerned about selling. Oh yeah. Selling
new products to pay the employees. Very good. Okay, let's see. Kenny and Yarixa, could you please help me to make the first conversation, Kenny and Yarixa? Let me see. Sorry, give me 1 second. Oh, sorry. Kenny and Yarixa with the number one. Carla and Amilcar, number two. Let's see the next one. Nelson and Walter, number three. And Estefania and Christian, number four. Bye. Help me to read them, guys, please. Kenny and Yarixa, number one, please. Could you please help me to read them? Michelle, ¿y yo qué número soy? También. Marcos Antonio, usted me va a ayudar later on, ok? Thank you. El número de lista, dígale, teacher, si es un número lo que quiere. Mala, no. Ok. A la hora de la hora le estoy diciendo, dice, I'm not gonna pass. Solo no, una amiga. I'm just kidding, ok? Ok, Kenny and Yarixa, go for it. Okay, teacher. Do we start giving to Christmas weeks off? I prefer paying them to work one more week plus advance. Very good. Okay, Carla and Amilcar. Are you interested in having new ideas products? Yes, I am. Do you have a love getting some? Nelson and Walter, very good. Nelson and Walter. Providing salaries to employees is among is our priority. Okay. I totally agree with that. Besides, hiring new worker has to be another one. All right, very good. Estefania and Christian, number four. Worry about asking the bank for the new. No, really. I'm more concerned about selling the new product to pay the employees. Great job. Guys, let's repeat after me. Christmas weeks off. Christmas weeks off. Christmas weeks off. Paying them. Plus. Interested. Idea. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo es tu trabajo? Y usted, ¿vale? ¿Sabes que mi mamá estuviera por ahí? No podría estar comiendo sal de pan. Está por los ojos. Okay. Miguel. Ok, let's see dónde vamos. Oh my God. Hasta me perdí. Ustedes, guys. Providing salaries. Providing salaries. Providing. Very good. All right. Good job. Priority.
priority. Interesting. Very good. Guys, questions about this exercise? Preguntas de este ejercicio? Questions? No? Okay. Let me stop sharing and let me share the PowerPoint presentation. Okay, guys, let's see. Now we will go ahead and talk about the zero conditional. Okay, that's a new topic. Zero conditional, guys. In English, it's el cero condicional. So zero conditional, guys, are used for facts that are generally true and do not change. It refers to a general situation that always happens in a condition is met. Let's go ahead and explain this in Spanish, all right? Utilizamos el zero conditional para hablar de cosas, de hechos. Ustedes saben que es un hecho, algo que usted no puede cambiar, que es generalmente cierto, ¿ok? Se refiere a situaciones generales que siempre pasa bajo una condición, ¿ok? Así que pues vamos a hablar de eso. Hechos reales, hechos que no cambian y que están bajo una condición. Por ejemplo, I will say that in English. No sé si teacher, obvio, pero por eso es un hecho. Si llueve y usted está fuera de su casa, usted se moja, ¿verdad? Sí, teacher, pero es un hecho, ok, es un hecho. Dígame otro hecho, pero que tenga una condición y la condición es el sí pasa esto, esto pasa, esto resulta, sorry. Deme hechos ahorita, guys, cosas que pasan, que son reales, que tienen una condición. Si es porque está lloviendo, me voy a caer. Ajá. Sí, puede ser. Si anda caminando ahí, ¿verdad? En lo liso. Un hecho, teacher, es que cuando necesito un taxi, nunca pasa. Si yo necesito un taxi, nunca pasa. Ok. Y cuando no necesito ninguno, hasta le pregunto. Si yo no necesito un taxi, hasta me pregunto. Ok. Bueno, pero guys, en este zero conditional siempre va a haber como una condición de algo. O sea, si pasa esto, va a haber un resultado. ¿Ok? Entonces, piensen en algo que haya, que esté condicionado y que pase con una condición. En español. La gravedad, teacher. Todo lo que sube tiene que bajar. Vale, pero ¿cómo lo podemos hacer como una condición? Si yo tiro... Si yo tiro qué, si yo tiro un oso al aire, va a caer o siempre cae. No sé, I don't know. En Spanish, yo lo estoy tratando de traer al español para que al final cuando lo apliquemos en inglés entendemos. Teacher, en una cancha de fútbol, un balón siempre va a caer al suelo, como al piso. Ok, pero póngamelo en condición. Si pasa esto, pasa esto. Si se eleva un balón al aire, ajá, en cuestiones de segundo volverá a caer. Ajá, muy bien. Thank you, let me see. Oh my God. Amilcar, que acá se me olvidó. Te tiro una rueda, va a rodar. Ajá, o sea, es algo obvio, teacher, pero eso es un fact, eso es un hecho. Algo que no cambia porque es generalmente true. ¿Ok? Otra cosita. Nelson, usted, que se está riendo, I don't know why, you're laughing. Su hijo, Marcos Antonio. Este es hipótesis, mañana lo voy a corregir. Mañana, oye, corríjalo. Mañana. Hoy sí sé, de verdad. Estábamos poniendo la escalera, teacher, y me dijeron, no la pongas así porque te vas a caer, es evidente. Dicho y hecho, menos mal que dos pasos había dado. Y como tengo un poco de peso, sobrepeso, boom,
Entonces yo creo que uno crea una condición y sabe que va, sabe que casi el 90% va a pasar, ¿verdad? Si usted pone mal la escalera, se va a caer. Obviamente, sí, hasta ahora es que yo no lo había notado, porque hay personas que ven los errores, están atrás de uno, ven los errores mejor que uno que está haciendo las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, exacto. Pero sí, había creado la condición, te vas a caer, no, pum, al suelo. I think it is, if you are fat, you are going to down. Ok. Sabrina. No, aquí. No lo decimos por nadie, o sea, yo no lo dije. Pero Sabrina lo está diciendo. Ok, y lo dice general. Vamos a ver, Nelson, dígale a su hijo, por favor, porque está riendo. Marquito, deja de reírte, hijo. No, es que él así es, teacher. Él, aunque esté enojado, siempre está riendo. Ah, va. Usted lo ve riéndose, pero está enojado. Ay. Le digo porque conmigo pasa las 12 horas del día. Bueno, a veces las 16 horas al día pasa ahí junto conmigo. Lo conozco bien. Usted que está enojado ahorita. Es, Marco, yo te conozco. Cuando estás enojado, así estás cuando estás enojado. Te conozco. ¿Y por qué está enojado? No lo puso a leer, teacher. Ay, es cierto. Póngalo a leer, teacher. Póngalo ahorita, a leer. Ahorita. Ok, Marcos. Deme un ejemplo de zero conditional. Condición más resultado. No remember, teacher. Ven, cuando le pregunto, no dice. No, le está preguntando a Nelson. No a usted. Te equivocó, Mr. Marquito. Marcos Amílcar, please, usted que es ahí, tiene el mismo nombre, tal vez lo puede corregir. Ok, so, guys, solamente para tratar de traerlo, ¿verdad? Como a la realidad, tratar de entender un poco más lo del cero condicional, pero sí, algo que sí tienen que tener muy en cuenta que para ese cero condicional we use the present, los dos cláusulas que utilizamos tienen que ser present, simple present, ¿ok? Usted ya know, you already know present, simple present. So, example, we have a condition and we have a result. Dijimos que tenemos una condición y tenemos un resultado. In English, guys, we say si, la condición del si, nosotros decimos if, ¿ok? If you leave ice in the sun, it melts. ¿Ok? Si usted deja el hielo en el sol, se va a deshacer. That's what it is. ¿Ok? So, tenemos el if. Muy importante. Tenemos, en esta misma cláusula, tenemos la condición. And then we have comma. And then we have the result. ¿Cuál es el resultado? It melts. ¿Ok? If you leave ice in the sun, comma, it melts, ¿ok? So, esto es muy importante. Acá no dice, pero I will explain it to you. Here, guys, we have two cláusulas. Tenemos dos cláusulas. Una depende de la otra. Les voy a decir así. Se lo voy a leer y me dice en cuál ustedes entendieron. Yo les digo, se deshizo. Primera cláusula. Segunda cláusula. Si ustedes dejan hielo en el sol. Derrite. Espérese, Marco. No. Vaya, véanlo por separado. Separated. Guys, ¿qué pasa si ustedes no se ven la respuesta? Pero ok. If you leave ice in the sun. Si usted deja hielo en el sol. Ok, teacher. Si usted deja hielo en el sol. ¿Qué? ¿Qué? Completed. Usted me va a decir, ajá, ¿qué pasa, teacher? Dígalo. Entonces, es lo que yo quiero decir, que la cláusula donde usted tiene la condición, donde usted pone el if, esa es dependiente, porque por ella misma yo no le estoy transmitiendo el mensaje a usted. Usted se queda como preguntando, ajá, ¿qué, qué? ¿Sí? En cambio, si yo me voy para emails, yo le digo, emails, se deshizo. ¿Ok? Usted comprende el mensaje que se deshizo. Probablemente no sabe qué, pero se deshizo. ¿Sí? Entonces, emails, esa es la independent clause.
donde está la cláusula del resultado, esa es dependiente. So, tenemos dos tipos de cláusulas, dependiente e independiente. Condition and results, ¿ok? Condition and results. So, siempre voy a dividir esas dos cláusulas con una coma, ¿ok? Coma here, coma. ¿Ok? Teacher. Sí. Tengo como una duda. O sea que siempre van a haber dos verbos en esa condición. Exactly. Yes. Y ambos verbos van a ser en presente simple. O sea que sí, yo puedo decir if you eat too much, you get fat. Si como mucho, engordo. Very good, Mary. Así. Yeah. Okay. Yes. Mm-hmm. Exactly. Good. Okay. Entonces, esa coma siempre se la van a poner, okay? You always put the comma. So, let's see. Here we have more examples. Tenemos más ejemplos acá. If you stand in the rain, you get wet. Se queda parado así en medio de la lluvia, usted se moja. If you stand in the rain, you get wet. Okay. Okay, so let's see. Let's see. Vamos a ver el otro ejemplo. And the other example is result plus condition. Ahora bien, guys. Estas dos cláusulas también se pueden invertir. Yo puedo decir, you get wet if you stand in the rain. Entonces, si yo primero pongo el resultado y después la condición, yo no necesito una coma, ¿ok? You get wet if you stand in the rain. You get wet if you stand in the rain. ¿Ok? Entonces puedo cambiarlo. Puedo poner al principio lo que es la condition and then the result. ¿Ok? O puedo hacer result o condition, condition and result. ¿Ok? Solamente que si usted empieza con la cláusula del if, usted necesita una coma en medio. Pero si usted empieza con la oración dependiente, usted no necesita coma. ¿Yes? So, let me go to the next one. Este zero conditional, guys, también se, en este zero conditional también se utiliza con el when, ¿ok? Acá también utilizamos el when. So, acá el when, guys, let's see. Tenemos el when. Es lo mismo que el if, solamente que eso en sí, traducido al español es cuando, ¿ok? Cuando. Y el if es el sí. Solo esa es la diferencia. Pero other than that, usted siempre utiliza la misma estructura. Perdón, simple present, simple present. Puede hacer el cambio. Así que ahí solamente sustituye el when en vez del if. Ambos, con los ambos tengo el mismo propósito de zero conditional. Pero lo puedo utilizar ya sea que puede decir when it rains, the grass grows. O puedo decir, if it rains, the grass grows. ¿Ok? O en la segunda puedo decir, the grass grows if it rains. The grass grows when it rains. ¿Ok? Entonces acá recuérdense, no hay coma. En esta no hay coma porque yo le, I change it, I swap it. ¿Ok? I swap it. So, let's see. Solamente comprendiendo zero conditional, yo puedo utilizar el if o el when, ¿ok? Las dos cláusulas lo utilizamos en presente simple, siempre hay una condición y un resultado. Le podemos dar vuelta si queremos, si le damos vuelta no hay coma, y si lo ponemos al revés, sí hay coma. ¿Questions about this, guys? ¿Questions? La lámina anterior. This one? Yes.
Thank you. You're welcome. Guys, les voy a dejar unos dos minutos para que vean esta. I'm sorry. This slide. Compréndanlo y si tienen preguntas, me dicen. 2 minutes. In what time I can use zero condition? Sorry? In what time I can use zero conditional? When can you use zero conditional? Whenever you want to say a condition and a result? No. It is, for example, in past, present, in present continuous. The zero conditional? The zero conditional? No, give me, sorry, give me a second. Ahorita se los muestro. Simple present. The zero conditional is used in simple present and in simple present. The two clauses. Hay otros tipos de condicionales que luego los vamos a ver y después vamos a ver en qué tiempo, pero those zero conditional, simple present and simple present. En esos tiempos se va a utilizar eso en el simple present. Yes, sir. Questions, guys? No questions? Okay. Let's read this one. Veamos este. Este es un poquito corto, la verdad, muy sencillo, pero let's try to... Okay. Zero conditional with... Es lo mismo solamente que es cuando utilizamos el when. Sorry. Guys, do you have any question about this zero conditional? No questions? Teacher, aquí con el when, ¿qué significa esas oraciones? When? ¿Cuándo? No.
cuando no, llueve, o sea, ya... cuando llueve, la grama crece. Si llueve, la grama crece. Ah. O sea, no necesariamente lo traducimos. No lo traducimos, ¿verdad? Solamente nos condiciona el when. Ajá. O sea, el when y el if son palabras que condicionan. Ajá. Si nosotros vemos el if es porque va a ser una condición. Aunque también el no when. Digamos sí, también el when. Ah. También el when. Ajá. So, when and if son dos palabras que condicionan. Pero ahí cuando está la pleca, no quiere decir que van juntas en una oración, sino que se puede usar una y otra. Una no u otra. Juntas. No. Ah, es que eso es lo que no había entendido, según yo iban juntas, por eso no lo entendí. Bueno, no. Ahí usted puede utilizar el if. Ajá. De hecho, en este slide de acá, usted fácilmente puede ocupar el when en vez del if. Ah, ok. O sea, es lo mismo. Este zero conditional es lo mismo para if y el when. Lo único que no pude encontrar, sorry, una imagen donde tuviera los dos when, ¿verdad? Porque es más usual el if que el when. Pero también el when condiciona. Ok, thank you. You're welcome. Voy a poner la otra, por favor. Yes, solamente lo voy a poner acá esto. No hay muchos estudiantes. Poco a poco se van saliendo. Ok, let's see. ¿Cuántos hay? Unos 20. Ahorita Ahorita vemos. Sí, como 20. Ok. Here you have the other. Lo que pasa es que como nos van uniendo. Here you have the other slide. Ok. Ahí tenemos el if y el when, guys. So, questions, guys? No? No questions? No questions, guys? Did you finish copying? No? Okay, let me stop sharing because we will go ahead and make some exercises. Okay, solamente denme un segundo y les comparto. Okay, guys, let me share the screen on the book.
Let me see. We will go to the book, guys, and open. Okay, go and open the page 44, sorry. Go to the page 44. Page 44. Okay, so we have here some examples with the zero conditional, guys. Let's see, Marcos Antonio, could you please help me to read all these sentences? What do we do if we have very low acid? Okay. If we have low acid, we have to have a price. To even a price, okay. Right. Continue. We have to even giving a price if we have low acid. Continue. Very good. Yes, in when? When does your family go if they need alarm? With my family needs alone, they go to the bank. My family goes to the bank when they need a loan. Very good, Marcos. Thank you. Okay, guys. So here we have some examples. Recuérdense que esta estructura, sorry, the zero conditional can be applied in affirmative, in negative, in questions, yes, no questions, WH questions. La cosa es que siempre aplica en la estructura, la fórmula que dimos. Por ejemplo, acá, what do we do? Present if we have very low acids, okay? What do we do if we have very low acids, okay? Siempre continuamos con lo mismo. No hay coma acá porque el if está en medio. Okay, if we have low assets, comma, we have to even up prices. O podemos decir, we have to even up prices if we have low assets. And when, podemos utilizar when también. Where does your family go? ¿Dónde va su familia si necesita un préstamo? Okay, if they need a loan, sorry. When my family needs a loan, comma, they go to the bank. My family goes to the bank when they need a loan. Si se fijan, en medio no tiene la coma porque está en medio la palabra when o el if. El condicional está en medio. Okay? Questions about these, guys? No questions? No? Okay, guys, let's do me a favor. Vamos a hacer ahorita the same pairs. Vamos a hacer las mismas parejas. Nos vamos a regresar a las 9:55, a las 9:55. Y vamos a hacer estos ejercicios with your pair, with your partner, sorry. Complete the sentences using words provided and the correct verb. Ok, recuerden si acabamos de utilizar present, present, simple present, simple present. For example, if I wake up late, I am late for work. Ok, if I wake up late, I am late for work. Ok, that would be an example of how to make the other ones. Ok, questions about these, guys, preguntas acerca de este ejercicio? No? Solo una cosita. My son cuenta como una tercera persona. Yes, porque we're talking about him. My son. Okay. Okay, good question. Okay, so let me stop sharing. Let me make the groups. I mean, the pairs. Es que se me salen de los grupos ustedes. Estefanía estaba con Mabel, right?
And then Carla was with, oh my God, I don't remember. I will reassign them then. Lo voy a reasignar then. Bye guys, dale click on join, please. A Kenny me la han dejado solita. Click on join, guys. Ya los asigné a todos, ya los reasigné a todos. Click on join. Hello, teacher. Hello. They say exercise is in the homework, but in the homework, what is the mistake? The same exercise is in the homework, and in the homework, there is a mistake. Yes, it is incorrect. Because of the period or because of what? No. I agree, like you said, but it's wrong for the pace of the homework. Send me a picture, guys, because it should be in present. So you put it in present and it is always wrong. Yes. Oh my. Give me a second, please. Have you asked any other person if they already try in a different way? No? Whenever we go back to the main room, we will ask the other people to know how they have it, okay? Yes, because the exercise is the same. I make the exercise, but in the platform is incorrect. It's incorrect. I don't know why, like for any reason, we are having a lot of issues in this course. And I have heard that the other teachers have the same issue in the course and they are still reporting it. So we'll continue reporting it until they fix it because they need to fix it. But please remind me about that homework at the end of the class before we leave so we can see what the other ones have, okay? Please, guys. The second one is my son bought the food if he cook alone. Yes. Tercera la persona. Ese, ¿verdad? Sí. Place. Entonces aquí. Le digo a él. Pays her bills. Her bills on time. Como she doesn't have. Es la misma negación del do que ocupamos en la anterior. Solamente que como es tercera persona, doesn't. Mm-hmm.
Oh, that's not. Not. Okay. Reparar las cosas. Doesn't have. If the income is. Pay extra money. Cinco, if the incomes, esa es una cosa, ¿no? Uh-huh. The incomes, ah, pero está en plural, incomes, ya no dice la entrada, sino que las entradas, aunque sea una cosa, pero está en plural. If the incomes are good, uh-huh, are good, an employee. Uh-huh. An employee receives, en tercera persona porque employee es singular, receive a bonus. If the incomes are good, employee receives a bonus. Bonus. A bonus. Number six. What sería? We sell. Aquí no es tercera persona. Así que creo que no cambia. Igual que we, the customer needs. Mm-hmm. We know. Uh-huh. Know. Uh-huh. I know. We sell more products when we know the customer, when we know the cost. Customers needs. La revisamos para ver cómo nos queda. Mm-hmm. Vaya, la number one. If I wake up late, I am late for work. Number two, my son burns the food if he cooks alone. If, ¿verdad? If employees not eat, will I they creo que are... Okay. Ah, no, sí, sí, don't. Porque este es plural. Uh-huh. Pero es don't con le solo la dejó con el not o le puso el don't. Do not. Don't. Don't. Do, don't. Do not. Do not. Ah, contratado, huh? Don't. Don't. Uh-huh. Don't. Uh-huh. Don't eat. Well, they are not. No, ¿cómo se pronuncia eso? Healthy. Esa palabra siempre me ha costado. Siempre me cuesta esa palabra. They aren't healthy. They aren't healthy. Aren't. Ajá, porque ahí pone el not be. Uh-huh. Sería el verbo. Are, está, pero de ajá, que para ley es are. Okay. Uh-huh. When she pays her bills on time. Mm-hmm. She. I just haven't. Doesn't sería doesn't have to. She para ser negativo el have sería does. No. Doesn't have. Yes. Doesn't have. Si es en third person, doesn't have. Doesn't have. Okay. She doesn't have. Hola.
Ahí me había quedado yo en el number 4. Me ayudar la compañía. Es que sí, cuando entiendo que el have, si lo hacemos negativo, hay que usar el auxiliar. Ajá. En este caso que es negativo, das. Teacher, we finish. You finish. Thank you, guys. Let me check on the other groups, okay? Okay. Thank you. Y sí, dame. Ya ve. We finish, teacher. Teacher, I finish. We finish. Sorry, le estaba hablando con el micrófono off. We will come back in 1 minute, okay? Thank you. Okay. We sell more products. Products and will. An employee receives a bonus. Hello, guys. Thank you for joining back. Thank you. Thank you, guys. Let's see. Because of the time, we will go ahead and check the answers tomorrow. And I will ask you guys if you have any problems with the exercises with the homework 18, I believe, right, Christian? ¿Alguien de ustedes tiene problemas con la tarea 18? Bueno, alguien no ha podido 19. Resolver. 19. Dicen que es. Hay problemas con el ejercicio 19. It's the same exercise. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Alguno ha tenido problemas o alguno sabe cómo solucionarlo? O sea, no cómo solucionarlo, sino que han intentado y que les ha funcionado. Porque al parecer le ponen funcionado. La respuesta con la 19, correcta. ¿No? Yo hasta la 18 he llegado, teacher. La 19 la hago hoy en la noche. Ok. Pero... vaya, entonces vamos a hacer algo. El día de ahora traten de avanzar y si encuentran errores nos lo mandan. Cristian ya encontró uno que y dice que ya lo puso correcto, pero dice que no lo acepta. So, si los demás tienen el mismo problema, manden todos, errores. Todos, teacher. Solo la primera, la número 1, lo marca como correcto. De ahí las otras 4 las marca incorrecto. Vale, ¿cómo divide las palabras? 19. Es que la tarea 19 es la misma que el ejercicio que acabamos de hacer ahorita. El del libro. Uh-huh. Es el mismo. Uh-huh. Entonces, al hacerlo acá en el libro, con las reglas que la teacher nos ha dado, están correctas en la plataforma, pero la plataforma las marca incorrectas. Y ya puse la coma, el punto, el apóstrofe, y las marca siempre incorrectas. Bueno, entonces hágame el favor y me mandan... las marco correctas. ¿A usted sí, Mabel? Sí. Sí, pero no sé. Yo estábamos platicando con la compañera de que a veces es... ¿cómo va? Como aleatoria, creo. No sé, o el punto, o que va contractado, pero sí, esas sí me salieron buenas. La 18 me costó, pero esa sí. Bueno, hagamos algo, guys. Obviamente no es copiar, no, para nada. Yo sé que hay muchos errores y los vamos a reportar. Háganme un favor. Y ahora intentan hacerlo. Los que tienen problemas lo reportan, me mandan la foto, pueden hacerlo en el grupo. Y cualquier cosa, Mabel nos podría ayudar. No sé si se podrá, Mabel. Cualquier cosa para ver si hay algún, tal vez algo que tal vez Mabel hizo. Sí, aunque tal vez puede ser como dice Cristian, que es algo aleatorio, pero
si no, mañana vamos a hacer tiempito para ver cómo lo resolvemos a medida que todos lo tengamos bien, ¿esperas? Vaya, entonces, antes que nos vayamos, miren si tienen alguna duda ahorita de los ejercicios que hicimos. Mientras yo paso la lista, después me van diciendo, ¿ok? El día de ahora, will stay with me, Marcos Amilcar Mancía. ¿Es that okay, Amilcar? Okay, teacher. Okay, thank you. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Cristian José López Pérez. Present. Cristian José, Estela Mabel Orellana del CIR. Present, teacher. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Ismael Arturo Morán Vázquez. Ismael Arturo Morán Vázquez. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexis González Torres. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Nelson José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Present, teacher. Good night. Good night. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Present, teacher. Have a good night. Have a good night. Bye. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Teacher, Luis. Solo una cuestión. Ahí creo que le escribió Ismael que el que decía GC2020 era Ismael y lo sacaron. Uy, él era. Porque él era, estaba en otro teléfono. Sí, pero el problema es de que... Déjame ver. No me cargo aquí. Bueno, voy a pasar, voy a continuar pasando. Sí, pero okay. Es que ese es el problema, este, que tiene que poner todo su nombre, porque no puede haber nadie en la reunión. O sea, si ustedes se fijaron, todos se sintieron así, ¿verdad? Como que, ¿qué está pasando? ¿Quién es? Entonces, es por la política de INSAFOR. Entonces, todos nos sentimos así de que, ¿quién es? Siempre pongamos el nombre, ¿sí? Porque yo ni había visto el mensaje, sorry, porque yo me desprendo el WhatsApp cuando estoy en la clase. Y otra cosa, que pasó mucho tiempo y estábamos preguntando que se reportara, que dijera quién era y no decía nada, y a mí me puso nerviosa, la verdad. No sé cómo se sintieron ustedes, pero it's weird. So, cuando pase eso, siempre díganme antes, teacher, mire, yo estoy tratando aquí de hacer esto y esto. So, eso más que todo. Pero gracias, Linda. Thank you. A Luis Ernesto Gómez García. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marielo Janet Cornejo Erazo. Marta Lidia Godínez. Sabrina Lichel García Orellana. Present. Good night. Good night. Walter Alexander Lemus Medina. Present. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present. Lucía Azucena Chica de Claros. Surma Yerixa Oliva Córdoba. Present. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Lizeth del Carmen Hernández Smith. Present. Thank you. Okay, guys. Questions about the exercises? ¿Alguna preguntita? ¿No? Okay, guys, have a wonderful day. See you tomorrow, okay? At same hour, okay? Don't be late and don't miss classes because tomorrow is a starting, okay? Bye-bye, guys. Good night. Good night. Take care. Hola, Milcar. Hello, hello. How are you? Hello, teacher. I'm fine. Thanks. Great. Okay, Amilcar. So it's a pleasure to have you here in this space, which is created for us to know more about your needs as a student, right? If you have any feedback, any question, if you really need to reinforce or practice again a topic that you didn't understand,
something that you didn't have clear in the classes, or maybe if you have any piece, if you need to ask me any piece of advice, any tip about your learning process, maybe you're struggling or you have issues with one skill like listening, reading, and speaking, writing, and you would like me to give you a tip or something that I can help you, Milka, that is the space in order for you to tell me. So take advantage of this. Okay, thank you, teacher. Yes, I have one problem. I know speak good English. My English no but you're good. Learning. I mean, it's fine, Manmilkar. Don't say that, because you're learning. That's the reason you're here. And whenever we start, we don't have a perfect English. I don't even have a perfect English myself. So at the end, it's difficult to try to get perfect English, right? But we're trying because this is a foreign language for us, okay? Foreign language. It's not even a second language, it's a foreign language. So it is okay. So at the end, if you try, it's fine. Pero I just want to ask you, okay, you said that maybe what I perceive is that maybe the speaking is that the one that you're struggling or the one that is difficult for you. Speaking practice, yes. I mean, speaking is here. Mm-hmm. Yes, the English is still the English, but no speaking. You understand it, but it's difficult for you to speak. I mean, you listen. I mean, you understand when you listen and you understand when you read. Yeah, I read uh-huh. the English, but I speak with the other person now. No es fluido para mí. Okay, I got it. Amilcar, do you have someone else to practice with? Do you have another person that you can practice with? Yes? Yes. But in my work, no. You don't practice? No practice. Oh, another place where you can practice? Yes, I'm here in the night. At night, right? Uh-huh. Mm-hmm. Well, in this case, I understand what you're telling me, Amilcar. I want to ask you, did you make the test, the type of learner that you are? The test that I sent it to you about the type of learner? Not remember. El test que le mandé de lo del tipo de aprendiz que era? No. 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 Do you know what type of learner are you? No? No. That can help us a lot. Eso nos puede ayudar mucho. Déjeme lo busco rapidito y se lo voy a mandar. Yeah. Fíjese. Sí, porque cuando en el primer curso, de hecho vengo en él. Cuando me inscribí, sí me hicieron el test. Para nivelarme a ver en qué módulo quedaba, ¿verdad? En qué módulo estaba. Entonces, de hecho, sí hice el test y todo, me pusieron en el módulo anterior, que era el 3, ¿verdad? El 3, el principiante, módulo 3. Entonces, pero era por lo mismo. Yo sí entendí todo lo que estaba y lo podía escribir. Pero producirlo, ¿no? No, ajá, producirlo. Incluso... Uh-huh. E incluso con la teacher anterior, que era la licenciada Carmen Beteta, con ella estuve igual, le mencionaba eso a ella, y ella me dijo lo mismo, practic, que igual como que copiara, o sea, viera algo y lo copiara, pero igual como no paso casi que todo el día prendido en esto, ¿verdad? Sino que prácticamente es una opción que tengo ya nocturna, ¿verdad? En el día paso más ocupado en todo el español. Uh-huh. Uh-huh. Dice que no lo encuentro. Uy, I don't find it. Pero lo que pasa es que hay que tratar de buscar tal vez herramientas, pero uh-huh. usted tiene tiempo libre durante el día. Sí, ¿algún tiempo libre?
Tengo, a veces tengo la hora del mediodía o en la tarde de las 4, 3. Okay. O sea, tengo una o dos horas. Fíjese que, vaya, yo siempre les ofrezco a mis participantes dos cosas. Bueno, la primera siempre les pregunto, mire, ¿hay con alguien con quien pueda hablar? Porque sinceramente, Amílcar, usted no va a sacar ese, o sea, usted no va a tratar de salir de esa comodidad de que no aprendemos si no lo practico. Aunque sea usted diga, ok, yo no puedo, usted dice, no, no puedo, pero haga lo que pueda, Amílcar, pero háblelo. O sea, aunque usted sepa que no lo está diciendo bien, que usted no está diciéndolo de la mejor manera, que usted no está pronunciando bien, que, ay, este verbo se me olvidó, que no le importe eso, Amílcar, ahorita, sino que su propósito es, así como se dice, soltar la lengua, ¿verdad? Soltarla, porque eso es bien difícil. Y salir de eso es bien difícil. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Como le dijo la otra licenciada, practicar. Pero que usted me dice, ¿pero con quién? Entonces, primeramente yo, Amílcar, yo siempre le digo a mis participantes, yo con muchísimo gusto, me pongo a disposición de los alumnos y le digo, mándeme un WhatsApp, yo les respondo en inglés. Hagamos una conversación así porque a veces es muy difícil por nuestros trabajos. Y yo, de hecho, hice eso con Marcos. ¿Con otro Marcos? Sí, sí, sí. Pero él empezó y ya no me mandó audios. Entonces, yo ya no le mandé. Pero al principio, él me mandaba audios, yo también. Pero hasta ahorita que él se ha quedado, mire, calladito. Él casi no participa. Pero hubo un curso de que él participaba. Y hasta se veía que soltaba más y aprendía más. O sea, había una gran diferencia. Pero ahora no participa mucho. Y yo le dije que participe más. Porque eso de hablar le va a ayudar un montón. Un caso bien, o sea, bien, que tal vez usted no lo puede notar mucho porque no estaba con nosotros anteriormente. Pero un caso que sí se nota es Sabrina. Sabrina empezó con nosotros, pero ella dijo, bueno, yo voy a hablar porque voy a hablar y no me importa que me equivoque, y mire la hora, o sea, y habla y habla y habla. Puede ser de que ella se equivoque, sí, puede ser, pero yo no la voy a decir, mire, ocupo, no, porque usted, con el tiempo, usted se va a ir masterizando y va a ir aprendiendo más, y usted solito va a decir, acabo de decir algo que no es, pero usted lo va a corregir en el mismo momento. O sea, así es el inglés. Entonces yo les digo, si ustedes quieren, practiquen conmigo. Nadie hasta el momento me ha mandado audio, quizás porque les da pena, pero yo le digo con toda confianza, con toda libertad, le digo, Marcos, si usted quiere practicar con alguien, aquí estoy yo. Mándeme audio, dígame, hello teacher, how are you? Y desde ahí empezamos. Entonces, la cosa es hacer algo. Y lo otro, hay una aplicación, yo siempre la digo, creo que quien ve mi video ya está aburrido de ver eso, de que siempre lo digo, pero realmente yo la utilicé y a mí me sirvió, la verdad, y a mí me gustó porque es muy profesional. Se llama HelloTalk. Creo que mandó el link, ¿verdad? Ajá, no sé. Yo lo descargué. Lo descargó. Ajá. Pero sí, no lo utilizo, yo tengo un montón de aplicaciones que las descargué y sí, no las utilizo. Sí la utilicé, pero hasta el momento le he dejado ahí un poco estancada. Trate de utilizarla más, pero tal vez de no sentir como eso de que, ay, ok, sino que usted trate, no sé si ha elegido el idioma que quiere practicar, imagino que inglés. Sí. Vale. Entonces usted ya tiene su perfil. Lo que tiene que hacer ahora, Amílcar, es que como usted quiere practicar, así, in a crazy way, trate de mandarle solicitudes a las personas que digan que ellos están tratando de aprender tal vez español. Pero es que les va a aparecer dos banderitas, una del idioma que ellos hablan y la otra del que quieren aprender. Entonces usted busque perfiles de personas que son nativas, ya sea de Estados Unidos o de British, vea. O de England. Entonces trate de mandarles solicitudes y no solo les mande, sino que hábleles. Escríbeles, y si usted se fija, hay una opción para mandar audios también.
Entonces, no sé si usted ha hecho, tal vez ha hablado con alguien, pero a veces se escribe, usted como ya usted la escritura está bien, usted mándele audios. Yo platiqué con dos, que sí me gustó mucho la manera como ellos de verdad utilizaban el idioma, o sea, bien diferente, bien diferente, y me mandaban audios y bien tranquilos, personas que de verdad estaban aprendiendo el idioma. No estaban haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho. Y la verdad es que, aunque yo ya más o menos, ¿verdad? Yo sé el idioma, pero hay cosas que yo me quedaba así como que, ¿qué? Entonces, ¿por qué? Porque es diferente. Entonces, ese es mi consejo por el momento, Amilcar. ¿Por qué por el momento? Porque no tenemos alguien con quien practicar. Si usted en el trabajo encuentra a alguien, o si por dado motivo usted empieza a practicar, y usted va a ir aprendiendo. Se lo aseguro al 100%, y que no le dé pena no decir algo o no hacerlo bien, no. Porque si usted no empieza a Milcar, o sea, nunca va a... Nunca va a soltarse, nunca va a salir de lo mismo. Entonces, perder ese miedo en lo buen salvadoreño es bien yuca. Perder ese miedo, porque yo tuve el miedo también, o sea, yo no podía, yo decía, se me trababa la lengua, yo no sabía, pero entre más practica, aunque sea todo chabeleado, dicen, pero usted lo va a hacer, amiga. Entonces ese es mi mayor consejo, ¿verdad? Y si usted lo quiere más perfeccionar, por eso le digo, le voy a mandar otra vez el link del aprendiz, de los aprendices, hágalo para que usted se conozca a sí mismo. Porque una vez tuve un comentario de un alumno que me dijo, teacher, yo me voy a salir. O sea, yo soy malo para eso. Estábamos practicando un listening. Yo no entiendo eso, yo me voy a salir. Y se desesperó. Yo no soy bueno para esto. No, le dije yo. Es que sabe qué, le dije yo, lo que pasa es de que usted es un aprendiz distinto. O sea, usted es un aprendiz que usted tal vez es un aprendiz visual, porque yo soy visual, yo no soy auditiva. Yo necesito, si alguien me está explicando algo, yo necesito ver algo, ver letras. Por eso a veces les digo, chicos, lean el cuadro, lean esto, porque hay muchos aprendices que ellos van a ir aprendiendo, valga la redundancia, leyendo. Con mi explicación probablemente no lo van a comprender, o sea, probablemente sí, pero van a tener dudas hasta que lo lean. Entonces, yo soy ese tipo de aprendiz, yo necesito leerlo y hacerlo, porque si no, no le entiendo. Pero hay personas que ellos no tienen un cuaderno ni nada, ellos escuchan y aprendieron. Entonces, eso ayuda mucho porque al final usted se entiende, uno le entiende y dice, ok, no es que yo esté mal, solo soy un diferente tipo de aprendiz, that's it. Entonces eso le va a ayudar mucho y nos puede ayudar a ver cómo usted puede aprender ese speaking, ¿verdad? Entonces yo le digo, haga eso, me mande el test. Y veo qué otros consejos yo les puedo dar para aplicar. Porque ahorita estoy como que no sé si decirle esto o lo otro. Porque no sé si es auditivo o visual. O haciendo. Entonces, se lo voy a buscar ahorita. Lo voy a mandar al grupo. Me lo hace y me lo manda. Para yo más o menos darle otra idea de cómo podemos avanzar. No me recuerdo, la verdad sí lo hice, pero no me recuerdo en qué nivel quedé. Sí, pero ese test no es que usted quede un nivel, sino que solamente lo categoriza en estar en algún tipo de aprendiz. Creo que era lo de auditivo, visual. Pero no se acuerda. No. Sí. Yo creo, no me recuerdo, creo que no sé si era visual, no me recuerdo, la verdad. Visual, mira, aquí lo encontré. Sí, porque sí lo hice y mandé el screenshot. De verdad. Ya lo voy a buscar entonces. Lo voy a buscar, pero por si el caso lo voy a volver a mandar. Por si el caso. Pero lo voy a volver a buscar porque sí, no me acuerdo del suyo. La verdad, no me acuerdo. Y yo le voy a mandar ahí como algo que se me ocurra que podamos hacer hoy. Va a estar. Para cómo podemos mejorar. Pero sí, aplíquelo. Aplíquelo y me cuenta después. Ojalá que sí.
A mí sí, sí me ha gustado siempre, la verdad, desde que estuve en el tercer ciclo. O sea, sí me ha gustado bastante la parte del inglés. De hecho, era el que destacaba, ¿verdad? La par de los demás. Vaya. Y, ajá, igual he andado casi que comiéndome cada libro que hay yo para ir aprendiendo un poco. Pero por eso sí, sí lo entiendo, pero ya para conjugar y armar. Pero para producirlo, ajá, de manera oral, ¿verdad? Exacto. Ajá, ahí sí ya quedo como trabado. Fíjese que, bueno, a veces en... A veces hay como clubs de conversación. Ahorita más que todo está en línea, así como en línea hay muchos clubs de conversación. No tengo uno, no le voy a mentir. Uh-huh. No quiero, o sea, sonar así, porque la verdad es uno que he escuchado. Uh-huh. Que no sé si usted estaba a reír o qué, pero o sea, es normal, pues. El único que yo he escuchado, porque yo veo mucho pues esta página de YouTube, el único que he escuchado es el que tiene la famosa muchacha esta que le dicen la, mira un montón de zancos, la muchacha esa que le dice la gatita ser no sé cómo. Ah, la gatita Serpas. Serpas, ajá, uh-huh. El serpante le iba a decir. Uh-huh. Ella tiene un club de conversación, por lo que sí, sé, cierto. Hay uno solamente de hablar. Uh-huh. Ahora no sé yo si ya lo dividen en como en salas para hacerlo. Y se supone qué, que lo iba a hacer. Ella sí estaba en un tema bien completo, dando cursos para ver quién era listening, quién era reading, ajá, quién era writing, o sea, todo ella lo estaba manejando. No sé si se siguió, pero yo escuché que ya tenía uno. Hasta el momento es el único que yo. De ahí el otro es que escuché. Está en la escuela americana, pero ahí pues ya se paga y creo que es de niños. Entonces, uh-huh, usted trate, Milcar, a Milcar, de buscar uno en internet y métase. Usted, aunque no conozca a la gente, métase, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso tiene que hacer, practicar. O sea, uh-huh, no hay otra cosa más que practicar. Sí. O a menos que usted solito hable con el espejo. O sea, porque yo eso hacía antes. De hecho, yo hablo conmigo mismo. Vaya, también. Ajá. Ajá, o sea. Igual en oficina, de hecho, todos los días que recibo la clase en la noche, al día siguiente en la mañana, llego haciendo mis locuras, ¿verdad? Hablando yo solo allá y la gente solo me oye. Como igual los compañeros, vaya, el ambiente es bien llevaderos todos, la verdad. Y lo que yo he aprendido igual se los explico, pues para por si ellos le captan, que caigan. Si no, no, pues. No, pero entonces está bien. Entonces, Amílcar, puede ser, bueno, no sé qué tanto tiempo usted ha estado como en esto del idioma, porque no sé qué tanto se ha tardado para llegar a este proceso, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo, o sea, de mi parte yo le puedo decir que no estamos mal. O sea, usted va en el nivel que va. Solo tratemos que en los otros niveles usted trate de participar más en la clase, hablar más, aunque le digan, ay, que participa. No, hable, usted hable porque es su momento, no hay otro. Entonces, eso, y si ya tiene mucho tiempo y usted dice, no, pero es que ahí va, ¿qué? Unos 5 años, siendo exagerado, ¿verdad? Uh-huh. Unos 5 años usted dice, no, pero es que yo no siento que suelte la lengua. Ahí sí tal vez le diría, empiece ya, ¿verdad? Uh-huh. Empecemos, sí, ya, y preocupémonos para ver cómo salimos de esa zona de confort que estamos. Uh-huh. Pero si es menos tiempo, vamos normal, Amílcar. Vamos, sí, de hecho, bien, de hecho yo, teacher, creo que igual me he estado autoevaluando, porque uh-huh, este de finalizando el curso mañana, es mis primeros 2 cursos que son formalmente, o sea, uh-huh, finalizados por mí, pero de que yo después de mi tercer ciclo haya continuado estudiando el inglés formal, no, yo no. Ay, entonces, ajá, estamos bien, Amílcar. Yo, ajá, pensé que, yo dije, quizás ya me lo he estado comiendo por 10 años, no. O ya lleva quizás, no, 2 años, 1 año, no, no, entonces no, no, no se preocupe. Ajá. No, Amílcar, entonces, de mi parte, yo le puedo decir de que está bien, o sea, yo... Ajá. No, yo no le puedo decir, no, está muy mal, o sea, porque no. Si usted se fija, hay muchas personas que hablan y hablan y hablan y están cometiendo un montón de errores, pero al final ellos lo van a lograr. La, uh-huh, cosa es de que hable un poquito más tal vez, participe un poquito más, eso se le va a ayudar más, uh-huh, pero usted disfrute su proceso.
porque es un proceso. Así que no se preocupe. Así que vamos bien. Pero trate tal vez de buscarme más opciones, ¿verdad? Porque al final eso le va a ayudar. Así que no, yo pensé que llevaba un poquito más porque lo vi preocupado. Y yo no lo veo de que usted tenga un nivel bajo, ¿verdad? Entonces dije yo, no, quizás tiene, usted ya ha estado practicando. Yo eso me imaginé. Así que no, no se apresure. Disfruta el momento y vaya aprendiendo poco a poco porque a veces uno se frustra. Uno mismo se pone la barrera y dice, no lo estoy haciendo mal. Así que no, está bien, it's fine. Solo continuemos en los cursos. Y cuando usted ya vaya a un nivel más alto, usted se va a dar cuenta de la gran diferencia. Pero sigue en los cursos. Sí, ajá. De hecho, eso estaba desde el lunes. Ay, ¿será que sigo el curso? Como ya mandaron ya mandaron los formularios para el próximo módulo. Entonces estaba sí, no, pero como ya está actualizado todo, ya lo mandaron, o sea, sigo. No, siga. El café dice que uno al principio dice, pero ya después cuando termina uno dice, wow, ¿hasta dónde llegué? Porque así le voy a ser honesta, yo dije, Dios mío, ¿cuándo? O sea, yo así se lo digo, porque a mí yo sentí que me costó la verdad, pero en la carrera fue como bien intenso todo, entonces creo que eso como que me desanimaba de repente, era como que no solamente hablar, sino que llevar materias que de verdad, pues en inglés, si no puede, salud. Entonces, yo creo que eso, pero yo me decía a mí misma, Dios mío, yo quisiera llegar ya ese día que yo ya pueda hablar inglés. Y yo decía, ¿será que yo voy a hablar inglés en algún día? Entonces uno se pone a decir eso y cuando uno se pone, uno cree que está lejos de eso. Entonces, no, al final, cuando usted ya sienta, ya va a poder, amigo. Ya va a ver que sí, pero no pare, o sea, no se desanime, porque si no eso es lo que pasa. Yo iba en un curso de francés, fíjense, paré, pero porque tenía cosas que hacer, usted cree que yo regresé, ya no regresé, y yo estaba súper emocionada, pero por cuestiones de la vida ya no regresé, así que continúe hasta donde llegue. Hasta donde me aguante el cuerpo. Hasta donde le aguante el cuerpo en la noche, exacto. Okay, sí, porque a veces muchas responsabilidades. Pero eso es lo que les recomiendo, Amílcar. Así que pues ha sido un gusto hablar con usted. Y cualquier cosa usted sabe que estoy a su disposición, ya sea que terminemos el curso o no. Usted me puede textear, puede practicar conmigo. Así que pues feel free to do it, ¿ok? Ok, thank you, teacher. You're welcome. I don't know if you have any other question, Amílcar. No, teacher, it's fine. Okay. I hope you have an amazing night. And God bless you a lot. Nice to talk to you. Bye-bye. God bless you.